Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? Fine. Fine, thank you. How was your weekend? Very stressing. Me parece exactamente eso. Did you have a good weekend? Yes, teacher. And you? Yes, I have a good weekend too. Thank you. Yes. Were you stressed with the platform? How was the exam? Yes. Was it easy, the exam? Or difficult? Easy. Okay, that's fine. All right, we're going to start. Some of you were asking for help in the... Well, I said that you did a very nice job. Some of you were just having troubles because of one misspelled word. La mayoría era como una palabra que estaba mal escrita. Sí, algunos me estuvieron escribiendo el fin de semana. But you did a very nice job. Solo hubo algo bien común que me estaban preguntando y está relacionado con esto. Placement of objectives. So vamos a hacer un pequeño review de esto y luego vamos a empezar la sección número 4. Porque así muchos estaban fallando en lo mismo. And that's okay, está bien, pero vamos a acostumbrarnos a usar los articles. That's basically. Let's start with this conversation, maybe just to practice pronunciation. See. Okay, so you can see a conversation here. You see that this person is washing the windows. So it's kind of dangerous job, right? Okay, let's practice this conversation. The topic is please be careful. Let's repeat at home. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. Yes, I teach math at Lincoln High School. How do you like it? How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? It's great. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now, you know. Not bad. I'm a window washer now. Really? How do you like it? Really? How do you like it? It's a stressful job and it's pretty dangerous. It's very dangerous. Please be careful. Please be careful. All right. Do you have any question about vocabulary? Careful. Careful es cuidadoso. When this is be careful, sé cuidadoso. O lo que diríamos en español, ten cuidado. Be careful. Perfect. Any other question? Terrific. When you say terrific, it's, como decir grandioso, genial. Terrific es como similar a decir fantástico. When you say terrific. El que es como en español es terrible. Se escribe igual terrible, solo se pronuncia terrible. Ese sí es... un negativo, pero terrific es bueno, es como decir fantástico. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Any other question? No more question? No questions? Okay, if there are no more questions, ¿sí? Donde dice Richard, dangerous, creo que significa esa parte. Dangerous, peligroso. Ah, sí. Ah, okay. Gracias. Okay.
Y remember, pretty, ¿qué dijimos que significa pretty en esos casos? No, no idea. No. Okay, remember that words have different functions. Las palabras en inglés tienen funciones diferentes. El adjetivo pretty, normalmente decimos bonito, pero con un noun. ¿Qué es un noun? Nombre. Un nombre. ¿Y qué es un nombre? Casi cualquier cosa es un nombre. Es decir, una persona, una computadora, una cosa. Es, todo eso son nombres. Por ejemplo, decir mujer, eso es un nombre. Como la canción, ¿se recuerdan? Pretty Woman. Pretty Woman, mujer bonita. Uh-huh. Mujer bonita. Uh-huh. ¿A qué más podemos decir pretty con un nombre? A pretty girl, una muchacha bonita, a pretty girl. Uh-huh. Okay, so cuando usamos el pretty después, antes de un nombre, entonces significa bonito. Pero si usamos pretty y después un adjetivo, es diferente el significado. Por ejemplo, si yo digo, como aquí en la conversación, pretty dangerous. ¿Qué es el adjetivo ahí? Dangerous. Ese es un adjetivo. Dangerous. Entonces aquí el pretty ya no significa bonito ni bonita. Aquí el pretty ya es para darle realce a este adjetivo, para hacerlo más poderoso. Para decir bastante, bastante peligroso. Otro adjetivo, a veces yo tengo costumbre que cuando me preguntan cómo está, yo digo pretty good. Bastante bien. Bastante bien, ajá, pretty good. Bastante bien. Yeah. So el pretty, cuando lo usa antes de un adjetivo, es para decir bastante. No significa bonito. Bonito es cuando vamos a utilizar, lo podemos utilizar solo. O si va seguido de un nombre, entonces sí es bonito. Pero luego aquí de un adjetivo ya es, significa bastante. Como podría aquí tratarse de una mascota o tiene que ser de una persona para ocuparlo como por bonito. No, puede decir una mascota. I have a pretty cat. Tengo un gato bonito. I have a pretty dog. Uh-huh. Sí. Se puede referir a mascotas, de todos modos son una cosa, son un nombre, un algo. O una blusa, una blusa. Uh-huh. I have a pretty, ¿qué? Blouse. Uh-huh. Sí. Okay, teacher. That's nice. Okay, so that's about this. Remember that this is what you were practicing in the platform. Esto fue lo que estuvieron practicando. Hicieron un muy buen trabajo. El nombre, bueno, normalmente los adjetivos, el lugar, a eso se refiere placement. Places of adjectives. En inglés es diferente que en español. Acuérdense que un adjetivo es algo que describe un nombre, ¿verdad? En este trabajo estamos describiendo, en el trabajo, perdón, estamos describiendo este nombre que sería el trabajo. Ajá. Entonces, depende, si usamos el verbo to be, va antes el to be y después el adjetivo. Nombre, to be y el adjetivo. Pero si usamos adjective plus noun, ese sería el orden. A stressful job. Yo quiero hacer como énfasis aquí, stressful job. El adjetivo es stressful y el noun es job, trabajo. Stressful job. En inglés este es el orden que lleva. Se los voy a explicar de otra forma. Con la pizarrita se me hace más fácil a veces explicar ciertas cosas. Si yo quiero decir, mi computadora es lenta,
o yo tengo una computadora lenta, yo digo, yo tengo. En esta oración, el noun es computadora, ¿verdad? Y el adjetivo que la está describiendo es lenta. Entonces, este es el orden que nosotros tenemos en español. Primero es noun y después adjetivo. Pero en inglés, voy a usar primero el adjetivo. A slow computer. Entonces, es que a veces me dicen, es que en inglés todo es al revés. No, lo único que cambia es eso. Es lo único que decimos al revés, el orden del adjetivo y el noun cuando estamos hablando, describiendo algo. En este caso yo describo mi computadora como lenta. Este es el nombre del objeto y este es el adjetivo que la describe. En inglés vamos a poner primero el adjetivo y después el nombre. Lo mismo que, por ejemplo, si yo quiero decir, tengo una blusa negra. Así es en español, tengo una blusa, blusa negra. Los colores también son adjetivos porque están describiendo. Por ejemplo, si yo solo digo blusa, es como una descripción bien general. Lo que la hace especial es el adjetivo, es decir, ah, es negra. ¿Ok? So, en inglés sería I have a black blouse. Ajá, le damos vuelta a black. Okay. And that's it. Esto es lo que sí quería resaltar como de acá. Y lo otro fue que también estuvieron haciéndome varias. Realmente me sentí contenta el fin de semana porque muchos estaban bien los ejercicios que estaban haciendo, pero estaban... hubo un factor común que muchos que me escribieron me decían, yo no sé qué es lo que está mal, ya intenté este ejercicio y toda la oración estaba bien. Lo que no estaba bien era el uso del article, esto, el a y el and. ¿Qué hemos dicho de esto? Bien. No siempre lo usamos, ¿verdad? ¿Cuándo lo usamos? Utilizamos el an cuando la palabra que continúa empieza o tiene sonido de consonante. ¿Y lo otro? Vocal. Ajá, este es el uso. Recordemos que esto solo lo usamos cuando vamos a mencionar un nombre singular, lo que estábamos haciendo en el ejercicio, ¿verdad? Un contador tiene un trabajo estresante, un doctor tiene un trabajo bien pagado. Bueno, así dicen algunos, no todos. Así dicen. Entonces, estábamos usando nombres en singulares, un doctor, un contador, un firefighter, ahí decía un police officer. Entonces, como estábamos usando nombres en singular, teníamos que usar el a o el an, que dijimos que ambos significan lo mismo, un o una. Pero la diferencia va a ser cómo va el nombre que sigue. Por ejemplo, yo digo a police officer has a dangerous. A police officer has a dangerous job. ¿Por qué usé a? Un policía. ¿Ok? El nombre policía empieza con consonante. Entonces, a police officer. Ahora, si yo quiero decir a un contador, entonces ya no. An accountant has a stressful job. Tiene un trabajo estresante. Okay.
usé an porque ahora el nombre que voy a utilizar empieza con vocal, sonido vocal. Vocal, vocal. Ambos significan lo mismo, solo los utilizamos cuando vamos a mencionar un nombre singular y la diferencia la va a hacer cómo comienza el nombre que le va a seguir. Eso es lo único. Okay. Y sí quería hacer un repasito de eso porque algunos me dijeron, es que no entiendo bien eso. Yo sé que la mayoría lo ha comprendido, pero igual a veces a la hora del examen como que se nos borra el cassette, ¿verdad? Se nos olvidan cosas, los nervios quizás. That is okay. Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta, algo que vieron en el examen como esto, que no les había quedado claro? ¿Cómo sabemos la nota del examen, teacher? Porque nosotros solo le damos enviar, pero no sabemos cómo vamos. Fíjese que en teléfono yo creo que no se puede, o ciertos teléfonos sí puede, pero en la computadora, en la computadora donde dice View Progress, hay una así en letras azules y dicen View Progress o Ver Progreso. Entonces, cuando usted le da clic ahí, le dice qué puntaje lleva en la sección 1, la sección 2, la sección 3, el puntaje del examen. Ahí está en su plataforma. Progreso dice. Oh, okay. Ah, ¿ya lo vio? Sí, sí, sí. Ahí donde dice progreso, ahí ve cada cosa, cómo va. Y ahí le va dando el total también, si ya lleva el 60%, el 80%. Ya cuando dice 80, ya. Está tranquilo que ya pasó el curso. Es la nota mínima para pasar, 8 u 80%. Sí, es que hay una gráfica, entonces no comprendo por qué. Por ejemplo, todas me salen 100% y algunas me salen 80%, como quizás lo... Las que le salgan 80 es porque tal vez tiene algún ejercicio mal. Si le sale 100% es equivalente a un 10, vea. Si le sale 90 es que tiene 9 en esa sección. Y habría que revisar. Total me dice 50%, es porque, digamos, ya completé el 50% de la primera sesión, digamos. Ajá, o sea que ahorita usted va a la mitad y ya va con el 50, pero si hay alguna sección que le está tirando menos del 100, puede regresarse a esa sección y ver qué ejercicios son los que tiene malo. Ok. Y los puede volver a corregir. Ya. Ok, thank you. Ok. Is there any other question? No more questions? No more. Teacher. ¿Sí? Y en el caso que yo le comentaba de que no me tiraba bien la respuesta, que estuvimos hablando ayer, ahí ya no se podía hacer nada. ¿Y intentó ahora? Sí, incluso ayer con unos compañeros enviaron que tenían el mismo problema. Volví a intentar y lo mismo. Y ahora en la mañana también, como eso de las 8 de la mañana. Vaya, cuando es así, entonces sí ya le mandé todas las opciones, ¿verdad? Que tenía que intentar. Sí, teacher. Y entonces en ese caso habría que reportarlo a los muchachos, ya sea a... a Jonathan o a Jason, que ellos tendrían que revisar el ejercicio, por qué razón está atascado, dando problemas. Sí, porque ellos de igual manera lo refresqué. Lo refresqué y no nada. Sí, tendrían que ser con ellos. A veces, bueno, ya me sucedió que había alguien con una duda por el certificado y me contestaron 24 horas después y a él ya le habían resolvido. Okay. A él ya le habían resuelto. A veces sí, es mejor que consulten ustedes porque les dan respuesta más rápido que a nosotros. Y vale. Entonces me lo arreglarían así después esa nota, digamos. Sí, déjeme revisar y voy a volver a revisar el ejercicio y lo voy a reportar. Si no me responden, les voy a avisar para que lo reporten ustedes. Vaya, gracias, teacher. Okay, with this we're going to start the section number 4. No le puse sección, okay.
Well, the section number 4, we're going to start with the video. It's just a word power, and we're going to listen and practice vocabulary related to food. That's the vocabulary that we have for today. And let's watch the video. In case you haven't done it, we're going to do it right now. It's a little slow, this. Okay. Right. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream. Butter, candy, oil, potato chips, meat and other protein, fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all this stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. For example, my sister likes milk, yogurt, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work in our discussion forums. Okay, so now that we studied the food pyramid, we can talk about, but we're not going to go section by section. No lo vamos a hacer sección por sección porque nos vamos a tardar mucho. You can talk about your likes and dislikes. For example, I can say I like broccoli, apples, blueberries, lettuce, kiwis. I love meat and pasta. That's my favorite. So you can use love too. I like, es como decir me gusta. I love es cuando de verdad le gusta mucho o algo le encanta. So you can say I like broccoli, lettuce, and blueberries. I love
beef and pasta. I don't like butter and bananas. I don't like butter and bananas. So you can talk about your likes and dislikes. What about you? Volunteers? Volunteers to talk about things that you like and things that you don't like? I like potatoes and rice and don't like the beans and oil. Okay, you don't like beans. Wow. Okay, thank you so much. Another volunteer? I like kiwis, beans, milk, and chicken. I don't like yogurt and cheese. Okay, interesting. Another volunteer? I like yogurt, I like cheese, I like bread, I like rice. I don't like orange, I don't like tomatoes, I don't like pasta. Excellent. Thank you so much for your participation. Another volunteer? I like all. You like all. You like everything. Okay, good. Any other? I like fish. I like fish. I like chicken, I like apples, I like orange. Don't like rice. Yeah, okay, that's nice. Thank you so much. Another volunteer? Me, I love milk, cereal, chicken. I don't like fish. Okay, excellent. Thank you so much. Another volunteer? I like fish, I like chicken, I like orange, I like blueberry, apple, cereal, and yogurt. Nice, thank you so much. And the last one, another volunteer? Me. Okay. I like eggs, I like bananas, I like chicken, I love fish, I don't like yogurt, and pasta, solamente. Okay, excellent. Thank you so much for your participation. You're doing a very nice job. So we're going to continue with the presentation to see what else is there. Okay, after that, we're going to continue practicing with some and any. We're going to talk a little bit about con and non-con nouns and also a conversation. How about some sandwiches? What do you remember? Well, I'm not going to go to grammar now. We're going to just to watch the video and go by, little by little. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ver el video y luego vamos a ir por pasos. Vamos a ir por la conversación. Luego vamos a ver cómo hacer un repaso de cuándo usar some y any y cuándo con nombres contables y con no contables o incontables. That's okay. Let me share my screen. Hi everyone. In this class you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any.
Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches?, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. In English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart, you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, what did you understand from the video? ¿Qué entendieron del video? Is the information complicated? Do you think it's difficult or easy? So-so. So-so. And the rest of you?
Los demás. Okay, so we're going to go with the presentation and practice. Vamos a ir por paso, lo más fácil, pronunciation. We're going to practice this conversation. Let's repeat. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. Okay. Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Do we have any lettuce? Do you have any lettuce? Let's see. Let's see. No, we need some. Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Let's get some tomatoes. Okay, and let's buy some potato salad. All right, everyone likes potato salad. All right, everyone likes potato salad. Okay, do you have any question about vocabulary? The pronunciation lettuce. Es como con R, lettuce. Lettuce. Excellent, lettuce. Lettuce, okay. Thank you. Everyone. A todos les gusta la ensalada de papa. Everyone likes potato salad. Everyone. Y cuando decimos every day, todos los días. Every week, todas las semanas. Every weekend, todos los fines de semana. Yes. Any other question before we go to the practice? Okay, let us take a picture of the conversation and then we're going to practice it in groups. El Juan. Juan. Ready? Yes, teacher. Juan. Yes. Want. Oye, que alguien decía want. Querer, ese es querer. ¿Qué quieres para el picnic? What do you want? What do you want for the picnic? Okay, let us click join or unirse so you can practice the conversation in groups. Ready? Click join or unirse. And we're gonna go in groups. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Ya tienen ¿Cómo? La conversación? Sí. Ah, sí, ya. ¿Ya tienen la conversación? Okay. Sí, ya. Quizás en pareja, ¿verdad? Quizás Araceli con Alexandra. Y luego lo hago yo con Dina. Ok. Ah, está bien. Empieza Araceli. Vaya. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? No sé cómo se dice esa palabra. Let.
Sí. Como con R. Lerus. Ajá. Como L-E-R-U-S. Lerus. Yes, excellent. Lerus. Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay. And let's buy some potato salad. ¿Y cómo es esa palabra, la otra? All right. Everyone likes potato salad. Okay. Ahora voy yo con Dina. Okay. Comienzo, Dina. Sí, si quiere. Okay. What do you want for the picnic? Okay. What do you want for the picnic? About some sandwiches. Okay, we have some chicken, but we don't have any. Okay. And we don't have cheese. Do we have any? Perdón, ¿por cuál iba? Tiene que decir let's see. Este, me toca. Lettuce. Let's see. Now we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. Okay. Hoy voy yo con Amanda. Uh-huh. Tú con Adam. Inicia. Sí. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, let's buy some potato salad. All right, everyone likes potato salad. Ríase con confianza. Okay. Si gusta Estela y Ana. Ok, hago yo de Adam, Ana. What do you want? Sí, está bien. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salads. Okay. Hoy cambiamos si gustan. Vaya, entonces empiezo yo, ¿verdad? Okay. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomato too. Okay, and let's buy some potato salad. All right, everyone likes potato salad. Ahora lo que podemos hacer es ir de corrido uno cada uno, una línea. Ah, sí, también podemos hacerlo. Sí. Bye. Okay, voy a empezar yo para. Okay, perfecto, está bien. Bye. Tercero. Bye.
What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Okay, you're back again. Creo que ya están todos de regreso, sí. Okay, let's see. You did a very nice job with pronunciation. So it was a good exercise. Now let's go to study a little bit of the grammar focus. Básicamente, en el grammar focus, vamos a ver cómo usar some y any. Okay, count nouns son nombres que podemos contar, ¿verdad? Esos normalmente los nombres que podemos contar tienen un plural. Es la regla general, ¿verdad? Lo que se puede contar tiene plural. Por ejemplo, aquí tenemos an egg. Aquí está en singular. Y estamos viendo lo mismo que les explicaba de los a y el an, ¿verdad? Ambos significan lo mismo. La diferencia la va a hacer cómo empieza el nombre que le sigue. Si empieza con vocal, usamos an. Si empieza con sonido consonante, utilizamos a. ¿Ok? Y solo cuando estemos mencionando nombres singulares. Por ejemplo, aquí dice an egg. Estoy hablando de un huevo. Un sandwich. ¿Right? So, aquí están en singular. Son contables. Ellos tienen un plural. La mayoría de plurales, la mayoría se hacen agregando s al final. Por ejemplo, egg, that is singular, plural eggs. Algunos se les agrega ES, como los que terminan en CH, sandwich, sandwiches, para hacerlo plural. El foco aquí es de que los count nouns, los nombres que se cuentan, tienen plural en English. Noun count son nombres que no se pueden contar y no tienen un plural. Por ejemplo, la palabra bread, la palabra pan, es incontable. ¿Okay? Aquí en El Salvador contamos todo, ¿verdad? Un pan, dos panes, tres panes. Pero sí. En English, no. You cannot say el pan, la palabra pan es incontable. That is uncountable. Igual que letters es incontable. La palabra letters no tiene plural. Sal, azúcar, el arena. Azúcar. Uh-huh. Exacto. So, la sal, la arena. La sal, la arena. Uh-huh. Otro el que agua. No se puede contar es el agua. Ok, el agua. Yeah, water, el gas. Milk, gas, yes. Uh-huh. Well, I el aire. Yes. All right.
And also about the uses of some and any, lo que les explicaba en el video acerca de some y any es que ambos se pueden usar en pregunta. Ok. Puedo usar any y puedo usar some si estoy haciendo preguntas. Pero si estoy haciendo oraciones, some lo voy a utilizar en oraciones afirmativas. Y el any en oraciones negativas. Vamos a concentrarnos en las oraciones. En el video se les pide que hagan un ejercicio. Se les pide que vayan a su refrigerador y que hagan oraciones de lo que tienen y lo que no tienen en el refrigerador. La idea del ejercicio es que usted utilice el some y el any apropiadamente. Solo va a hacer oraciones. Como les repito, en oración es de distinguir que si voy a decir afirmativo, uso some. Si es algo negativo, any. El some lo vamos a utilizar solo cuando estemos hablando de nombres en plural también, porque some significa algo de y etcétera, ¿verdad? Igual lo puedo usar con nombres incontables. Por ejemplo, si yo pienso en mi refrigerador, voy a pensar, voy a tratar de recordar qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. I have, si yo digo tengo, es afirmativo, ¿verdad? I have some cheese. ¿Tengo algo de queso? Sí, tengo un poco de queso. I have... well, cheese is singular, right? I have some tomatoes. And tengo tomates y vegetales and vegetables. I have some sodas too. Ok, ya hice tres afirmativas de cosas que sí hay, ¿verdad? I have some cheese, I have some tomatoes and vegetables, I have some sodas. Ahora, si voy a hacer oraciones negativas, voy a usar any. Y también el don't. I don't have, so apostrophe, I don't have any yogurt. No tengo yogurt. I don't have any yogurt. I don't have any. I don't have any. What? Apples. Yeah, I don't have any apples. I don't have any potatoes. Tampoco tengo papas. I don't have any potatoes. Okay, that is in sentences. Eso es lo que se les pide que hagan como ejercicio para el discussion forum. Okay, eso ustedes lo pueden hacer en su cuadernito, basándose en el vocabulario, ¿verdad? De foods, comida, lo que tiene y lo que no tiene en la refri. Some y any también se puede utilizar en preguntas. Eso sí, ahí puede usar cualquiera de los dos. So you can say, do we need any butter? Do we need any butter? Or you can say also, do we need some butter? Ahí sí no hace nada de diferencia. En pregunta usted puede usar any o puede usar some. Pero si vamos a hacer oraciones, si son afirmativas vamos a usar some. Y si son negativas vamos a usar any. Y is a little bit more clear? ¿Ya está un poquito más claro? Yes. Yes, teacher. Yes, clear. Yes. Okay, perfect. Do you have any questions about this? No questions. Vamos bien.
Okay, so we can, that is about the uses of an and noun, count nouns. Okay, as you can see here, we have one question. Do we need any eggs? Yes, let's get some. Or you can also say, yes, let's get some eggs, right? Or you say, no, we don't need any eggs. Como se pueden ver, también en la respuesta, ¿verdad? Si estoy respondiendo afirmativamente, uso some. Y si estoy respondiendo negativo, uso any. Okay. Se aplica lo mismo que estábamos viendo en la oración, ¿verdad? Si mi respuesta es afirmativa, puedo usar some en mi respuesta. Si mi respuesta es negativa, uso any en mi respuesta. Okay. Aquí tenemos otro ejemplo. Do we need any bread? Yes, let's get some. It's affirmative. Y puede completar. Yes, let's get some bread. Okay. En la palabra que aparece entre paréntesis es porque es opcional. Puede mencionarlo o puede no mencionarlo. Preferiblemente si ya se menciona en la pregunta, ya se sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces no es necesario repetir la palabra bread. So you can say, do we need any bread? And you can answer, yes, let's get some. Y dejarlo hasta ahí. Or you can answer, if it is negative, no, we don't need any. No, no necesitamos nada. Okay? And it's not necessary, aunque si usted la menciona, tampoco es el pecado, ¿verdad? That's okay. Pero ya suena como repetitivo, ¿verdad? Estamos repitiendo mucho la palabra. And that's it. Do you have any questions so far? ¿Hay preguntas sobre esto? No questions? No. Okay. Le voy a creer. Okay. So, ahorita solo explicándoles un poco sobre el tema, ya para introducirnos al tema. Mañana lo vamos a volver a explicar y vamos a hacer ejercicios. Por ahorita pueden avanzar en la sección 4, ver el, ya vimos los primeros dos videos. Ahora pueden hacer ejercicios como los que decíamos de la refrigeradora, ¿verdad? Ver qué es lo que hay, hacer oraciones afirmativas y negativas para que no se vayan a sentir muy sobrecargados. Ya mañana vamos a practicar todo. Vamos a practicar oraciones afirmativas, negativas y questions, ¿ok? Preguntas, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen algún tema en mente que no les haya quedado muy claro, que quieren que vayamos preparando un repaso? No? Okay. So that's it for today. Remember to practice, to check down the videos, to complete the knowledge check, and tomorrow we will practice a little bit more about this topic, okay? Okay. Okay, so thank you for joining today's sections. I see you tomorrow. Okay. Tomorrow. See you tomorrow. Okay, bye-bye. 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 Bye-bye.